Ricardo Nieves confirma lo que nosotros hace dos semanas planteamos en primicia. La rebelión de más de 10 miembros del comité político. La información que nos llegó a nosotros fue de 15. Ricardo Nieves dijo que fueron 10. Bueno, 5 más, 5 menos, en este caso no importa. Porque aquí lo que queda, lo que más trasciende, es que también se cumplió otro pronóstico. Danilo Medina defenestrado del poder en el PLD. 10 miembros del comité político que están pidiendo una alianza con Leonel Fernández. Y lo más grave aquí es que a esos 10 miembros del comité político, y sírvase esto como una revelación encima de la revelación, adivinen qué, a esos 10 miembros del comité político no les importa el factor quién sea el candidato presidencial de esa alianza. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Que les importa un bledo que el candidato presidencial sea Leonel. Porque uno de los temas que mantuvo trancado ese acuerdo era precisamente quién iba a ser el candidato presidencial. Abel Martínez, llevando de vice a Omar Fernández o a cualquier otra persona. Se llegó a decir incluso que al mismo Leonel. Y cuando yo escuché eso dije en su momento, eso es un disparate. Eso es gastar saliva. Leonel Fernández, en caso de que se proponga eso, no va a entrar en esa vuelta. Y si se llegó a proponer, salvando yo la inteligencia de quien propuso eso, la única conclusión lógica que podía uno llegar era, bueno, parece ser que están forzando el mingo, le están planteando a Leonel el escenario más extremo, y al escuchar eso, que Leonel Fernández, candidato vicepresidencial de Abel Martínez, salvando yo la inteligencia o abogando yo por la inteligencia de quien llegase a plantear eso, me dije, bueno, pero tiene que ser una estrategia o una táctica para plantear el escenario más extremo, para obligar al mismo Leonel Fernández, cual si fuese una ventana de Overton, a plantearse un término medio que a fin de cuentas es el que ellos desean. Era la única explicación, de lo contrario, aquello fue planteado por oligofrénicos. Pero descartado eso, 10 miembros del comité político es lo que queda, que están en rebeldía y que quieren la alianza con Leonel. Y decir que no importa quién sea el candidato presidencial de esa alianza, como una forma de allanar el camino para que ese no sea el obstáculo, es plantear que el candidato presidencial de esa alianza tiene que ser Leonel. Y yo voy a explicar más adelante en este mismo capítulo, pero en otro comentario, cuál es el papel que juegan los resultados, los números de la encuesta ACISA en ese contexto. Pero ahora, señores, mírenlo ahí, 10 miembros del comité político que se rebelan porque no tienen cargos en el gobierno, porque el PLD está fuera del poder. Que se rebelan con algo que en su foro interno Danilo Medina no quiere, porque como no están en el gobierno, no están nombrados, no es Danilo presidente y no tienen miedo a ser destituidos de su cargo. Se lo he dicho a muchos PLDistas del nivel medio hacia arriba. No era fidelidad lo que sentían esos miembros del comité político por Danilo Medina cada vez que se daba un enfrentamiento con Leonel y terminaban colocándose del lado de Danilo. No era fidelidad, era miedo. Miedo a perder sus cargos. Miedo a ser destituidos. Y ahí es donde, por ejemplo, algunas destituciones claves como las de Diandino Peña, la de Gedeón, por el simple hecho de escribir un artículo en el cual él planteaba que hay ejemplos históricos de reelecciones exitosas, pero que sin embargo ejemplos exitosos de reelección tras reelección brillan por su ausencia. Era como una especie de puya sofisticada a Danilo Medina por el hecho de ese intento de pretender prolongarse en el poder más allá del año 2020. Pero de repente se le viene todo encima a Danilo.
no solo la salud. Y esta confirmación que ha dado Ricardo Nieves es básicamente la confirmación de lo peor para el futuro de Danilo Medina. Porque si hoy fueron 10, eso no se para ahí, señores. Eso va a ser una reacción en cadena, empujada por un efecto mimético. Es interesante que comencemos a plantearnos quién quedará siendo líder del PLD. Porque es evidente que Danilo Medina no lo será más. ¿Quién quedará siendo el líder del PLD? Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito. Yo no sé, diga usted, porque tiene que quedarle claro. Danilo Medina como líder del Partido de la Liberación Dominicana es un cuento del pasado. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedon tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el Agarra 4. La lotería Lotedon con tan solo 2 años sigue haciendo millonarios a los dominicanos. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el Agarra 4. Esta vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 26, 8, 1, 13, 15, repito, 26, 8, 1, 13, 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio Super Lotedon. Te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente 4 numeritos. Es el Agarra 4 de Lotedon. Señores, vámonos con una muestra de nuestro nuevo proyecto, La Quinta Pata. Usted puede suscribirse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo. Hágalo. Pero para que sepas de qué va La Quinta Pata, acá te dejamos una muestra. Las polémicas consecuencias para el PLD del resultado de la encuesta ACISA. Esto ya no tiene que ver con Danilo Medina. Ya despejamos la variable Danilo en el comentario que le precedía a este. Vámonos ahora con Abel Martínez, que es a quien le importa este tema. Porque hay algo que no se ha dicho. Si Abel termina por no prender o no termina de prender, en definitiva, él se verá obligado a hacer una alianza con Leonel, llevando a Leonel como candidato, por el hecho de que a él no le conviene que quede en su historia política, que cuando fue candidato no marcó, no prendió. Él puede evadir eso simplemente yendo en alianza con Leonel y así no queda expuesto. Porque el porcentaje que saque esa alianza, ya sea en segundo lugar, si gana, si no, pero el porcentaje que saque la alianza es el número final que va a quedar, con lo cual no habrá forma de saber o determinar o de precisar cuánto realmente tenía Abel Martínez. Y en un escenario favorable a futuro, pues sencillamente capitalizar la impronta de que fue el candidato que se sacrificó y que hizo la alianza para que el PLD vuelva al poder, aun así sea de manera compartida. Ahora bien, tener sistemáticamente un escenario en el cual Leonel Fernández es el candidato opositor con mayor porcentaje e intención de voto, es, si se asume esta narrativa, obligar a Abel Martínez a tener que pactar con la fuerza del pueblo, no en una condición de igual a igual, sino en la condición de un elemento que está supeditado por los números a otro.
Ese es el escenario que Abel en su foro interno quiere evitar. Pero las encuestas de una u otra forma pues terminan coincidiendo casi todas en que Leonel está por encima de él. Aunque el expresidente Fernández nunca debió decir de manera explícita, y me extrañó cuando lo escuché decir eso en la Z101, que en todos los escenarios la realidad es que si Abel Martínez se enfrenta al PRM, pierde. Pero que si el candidato, refiriéndose a él, Leonel Fernández, se enfrenta al gobierno, pues gana, vendiéndose como la única opción. Es como sacarle en cara a Abel Martínez, en caso de que así lo sea, su condición de tercero. Si es que es así, porque todavía hay quienes cuentan mucho con la estructura del PLD. Ciertamente la Fuerza del Pueblo no tiene estructura, me refiero a esa logística para agarrar y sacar a la gente a que vote. Se están haciendo intentos con juntas de vecinos para utilizar esas juntas de vecinos como una especie de estructura a través de la cual teledirigir el voto. El costo del transporte en el día de las elecciones, eso es algo, señores, de millones y millones de pesos. Los mismos sindicatos que no necesariamente estén de acuerdo con las políticas de Leonel, de Danilo, de Hipólito, de Luis, son los que hay que contratar y pagarle su dinero para movilizar a la gente en grupo, para garantizar los votos. O sea, que el que ve las cosas aquí como que PRD, PRM, los colores y ya, y que estos dividen, están perdidos. Están perdidos porque el mismo Juan Ubiérrez, por ejemplo, que le dijo al presidente, vayan, que los esperaré con un fusil, ese mismo. Bueno, el día de las elecciones hay que contratarlo y pagarle sus guaguas para que movilicen la gente. Y nadie se obtuvo, o sea, el gobierno o el que sea lo paga feliz. Y desde luego el sindicato más feliz todavía. Así pues que estos números de Aziza, que hay que decir, siendo objetivo, que Aziza se vinculó en el pasado a Félix Bautista y también se vinculó a ciertos números que en X escenarios daban al PLD una ventaja sospechosa. Esa misma encuesta dice ahora que Leonel tiene un 36, que Luis Abinader tiene un 38 y que Abel Martínez tiene un 19. Yo quisiera que las elecciones fueran hoy, señores, para saber exactamente ¿cuál es el porcentaje que tiene Abel Martínez? ¿Cuál es el porcentaje que tiene Leonel? Pero si van juntos, simplemente no sabremos eso. Ahora bien, usted verá más encuestas que van a colocar a Abel Martínez en un tercer lugar y a Leonel en un segundo. Porque ya no solo se trata del gobierno que quiere un candidato con una larga cola, no. Los empresarios también quieren que sea Leonel el que quede en segundo lugar. Y quieren que sea Leonel quien quede en segundo lugar porque hoy en día, irónicamente para ellos, representa o les da más confianza que el actual candidato PLDista, Abel Martínez. Si llegaste hasta la parte final de este corte, este mensaje es para ti. Suscríbete a este canal, el otro canal. De hecho, te voy a invitar a que te suscribas en todas nuestras plataformas, Impolíticamente Correcto, este, el otro canal, Donde Se Cae el Show, y ¿cuál se me queda? Ah, Terradar 3.0, nuestra plataforma de análisis internacionales. Gracias a tu apoyo, hemos crecido todo este tiempo, ya casi 3 años en esto, pero hay mucha gente que aún no se ha suscrito. Hazlo, activa la campanita y ayúdanos a que esta comunidad siga creciendo. Y por cierto, hablando de crecer, la mejor forma de apoyarnos con esto es compartir estos contenidos en todas tus redes. Gracias por la atención. Nos vemos en el próximo capítulo del otro canal de Aneudy Santos. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, 3 habitaciones, la principal con baño,
tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.